Bueno amigos, vamos a hacer esta reparación en este video. Como pueden ver, tenemos dos fugas, una en el tanque y la otra en la parte de abajo. Así que vamos a darle. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a remover las tuercas para poder reemplazar el wax. Siempre que pasa esto, es problema del wax, de la cera que se halla entre el piso y el toilet. Vamos a quitar el supply y vamos a quitar los pernos. Ok amigos, ya lo quitamos y como pueden ver el wax ya no hace su función, que es sellar entre el toilet y el flange. Pueden ver que de ahí viene la fuga. Vamos a reemplazar y reinstalar. Pues aquí solo eso tendríamos que hacer para que quede funcionando bien. Vamos a remover el wax. Bueno, ya lo reinstalamos. Aquí no hay mucho espacio y por eso no pude grabar, pero ya lo tenemos amarrado con los pernos. Ahora vamos a conectar la línea de agua para poderlo testar. Ok, ya se llenó, vamos a hacer la prueba, a ver qué tal, antes de cortar los pernos y poner el tapón. Ahí vemos que no sale agua, ahí estaríamos. Usamos nuevamente. Ven, ese sería el problema de la fuga por la parte de abajo. Ahora vamos a arreglar la fuga que tiene el tanque. Le vamos a cambiar el empaque al flapper para que quede funcionando bien. No más agua. Bueno, ahora vamos a reparar la fuga que viene del flapper. Vamos a reemplazar este empaque. Este es el modelo. Ahí podemos ver la figura del toilet, es similar a esta. Este es el número. Y por la parte de atrás vienen las indicaciones cómo remover. Nos apagamos el agua. Ahora que lo tenemos suelto de esta manguerita y de la cadena, vamos a hacer las instrucciones que está esta parte donde viene el empaque y tiene esta otra donde va la manguera del agua. Solo podemos agarrar esta y lo vamos a girar hacia acá. Agarramos de ahí. De aquí y eso solo da vuelta y hace una forma de cruz y ya no hace que venga hacia arriba. Así que nuestro objetivo es remover este gasket que tiene fuga. Como pueden ver, ahí tiene, está bastante dañado, ya está bastante desgastado y por eso tiene fuga. Así que lo vamos a reemplazar por el nuevo. Bueno, lo vamos a hacer aquí afuera. Pueden ver la razón por la cual había fuga. Ya no hace su función. Ya está bastante dañado. Para removerlo, bastante sencillo. De igual forma, va instalado el nuevo. Bastante sencillo de instalar. ¿Ven? Prácticamente el empaque solo va metido en esta ranura. Este es amarillo.
misma. Este no trae marca, así que lo podemos poner de ambos lados. Ya tenemos el reemplazo, así de sencillo. Ahora solo falta irlo a insertar. Ahí estaría. Ahora enganchamos la cadena nuevamente aquí y la manguera del supply. Así. Ahora encendemos el agua. Bueno, ahí está hecha la reparación de este toilet. Como siempre les digo, si les gustan mis videos, no olviden suscribirse, dejar su like y nos vemos en el próximo.